Estamos en una transmisión especial. El día de hoy estamos, pues, de manteles largos. Estamos aquí con nuestros amigos del Circo del Miedo, Melissa Giraldo, productora del circo. Buenas tardes. Y Martín Lara, DJ Slice. Así es. Pues bienvenidos y pues platíquenos sobre esto del Circo del Miedo. Muchas gracias por la invitación. Sí, venimos a invitar a todo el público que nos está viendo que visiten el Circo del Miedo este 8 de diciembre. Empezamos nuestra corta temporada aquí en Colima, únicamente 10 días. En los cuales ustedes van a conocer un show de 2 horas y media con la combinación de suspenso, adrenalina, comedia, miedo. Es la historia de Isabela, una niña de 11 años que se ve perturbada por sus sueños, por personajes que ella misma ha creado con su imaginación, y para que ella pueda despertar de este sueño tiene que afrontar sus miedos. Y para esto lo van a ayudar 3 personajes más, que son Chusalongo, Onyx y Perséfone, que son los personajes que encaminan a Isabela durante toda su travesía. Esta es la puesta en escena que traemos el Circo del Miedo esta temporada. Se llama Pesadillas, y pues emocionados para que vengan a conocer toda esta experiencia que les estamos ofreciendo. Ok, totalmente mexicano, ¿verdad? Una empresa 100% mexicana con artistas internacionales. Es un proyecto que inició hace aproximadamente 1 año en Guadalajara. Con toda la idea y la meta de ofrecer una experiencia al público, de innovar y darles algo diferente, combinando lo que es el teatro con actos de circo. Ok, y platícanos, Martín, sobre la música, el ambiente, ¿cómo se trabaja acá? Pues mira, tenemos 2 carpas, es el lobby, donde es que yo me encuentro y estoy tocando, donde recibimos a toda la gente. Es un lapso aproximado de entrada de 1 hora, lo que inicia la función es la venta de snacks. En ese lapso yo mezclo lo que es techno, deep house, house, progre trance, psy trance, dependiendo del estado de humor también el que esté en ese momento, para poder mezclar ese tipo de música. Y ya por lo siguiente comienza la función en la carpa principal. Después tenemos un intermedio alrededor de 15 minutos. Y al final vuelvo a tocar algo ya un poquito más fuerte, un poquito más subido de beats, donde las personas, la gente que nos visita, tiene la oportunidad de convivir con los artistas y pues de disfrutar algo de buena música también. No, qué padre. Y aparte, pues la música es muy importante en esto del circo, ¿no? Porque eso te empieza a mover tus sentimientos, ¿no? Al miedo, o sea, a veces un sonido que retumba, pues te hace saltar, ¿no? O sea, como todo. Sí, es uno de los elementos importantes que tenemos dentro del espectáculo, lo que es parte de la atmósfera y lo que hace que lleve a todo el público que nos visita, a todos los asistentes, a que se transporten a lo que nosotros queremos proyectar dentro de las escenas. Oye, ¿y cómo se inspiraron para hacer este Circo del Miedo? Porque yo tengo referencias, me llegaron referencias a la cabeza así de películas, como por ejemplo de Rob Zombie, de La Casa de los Mil Cuerpos, Devil's Reject. También un poco de American Horror Story. A ver, platíquenme, ¿en qué está así como inspirado el Circo del Miedo? Bueno, nuestra historia, esta historia que tenemos, Pesadillas, está inspirada precisamente en los miedos que muchos llegamos a tener, desde miedo a la oscuridad, desde miedo a los payasos, a las arañas, a los gatos. Creo que es un tabú muy fuerte entre todos, desde miedos que tuvieron a lo mejor en su infancia y que otros siguen también. Entonces lo que nosotros buscamos es eso, que cada asistente se identifique y se proyecte con los miedos que nosotros estamos mostrando dentro del show, y que a la vez también como que vean esa barrera y esa otra manera chusca en la cual es mínima la línea en la cual tú puedes superar este miedo. No, y uno de los miedos que es actualmente, que fue en esos tiempos, en los 90, pues el Pennywise, ¿no? Cuando el actor It, que era Arthur Curry, no, si no me equivoco. Bueno, el actor que interpretó al payaso Pennywise, que desde los 90 hizo que muchos niños le tuvieran miedo a los payasos. Y yo creo que es parte de mi trauma también. Yo sé que es una de las películas que todavía me cuesta trabajo ver, pero sí es eso. O sea, manejamos estos diferentes elementos
Pero con la idea de que el público se la pase bien, se la pase, pase un 2 horas y media de espectáculo grato. Es importante recalcar, no somos casa del terror, no vamos a llegar a agredir al público. Tenemos personajes que reciben al público, que se pueden tomar la fotografía, sí los vamos a asustar, pero no es esta parte en la que todo el tiempo van a estar con sus sentidos alertas, sino que son 2 horas y media de un buen show de entretenimiento. Ok, y a ver, platíqueme, en cuestión del maquillaje, los prostéticos, ¿hay algún maquillista o los mismos actores se caracterizan? ¿El vestuarista? Inicialmente contamos con vestuarista, tenemos caracterizador también, es el que nos ha hecho todo lo que son las máscaras, todas las caracterizaciones con las que ustedes se van a encontrar. Es bueno, son únicas porque se han hecho personalmente para nuestro show. Es algo muy importante para nosotros, son únicas esas imágenes, esas caracterizaciones que nosotros tenemos. En cuanto al vestuario, también nos enfocamos a que todo dentro de lo que es nuestra historia sea original. Vestuarios, hemos hecho combinaciones tanto en mitología, en historias reales de personajes también. También basados e inspirados en películas. Entonces nosotros eso es lo que hemos hecho para hacer realce a todo lo que son los personajes dentro de la historia del Circo del Miedo. No, y aparte, qué padre, porque es la primera vez que vienen a México, si no me equivoco. A Colima, perdón. A Colima, sí, hemos estado en diferentes ciudades, en San Luis, Zacatecas, Querétaro. Hemos estado en Guadalajara, que es donde es nuestra cuna, ahí nacimos como espectáculo hace un año aproximadamente. Venimos de Vallarta, hemos estado en Tepic también, Michoacán, y pues estamos ahorita en gira y con el proyecto y la propuesta de año con año innovar y traerles un nuevo show. Este show se llama Pesadillas y posteriormente, bueno, ya estamos ensamblando nuevas historias para que el público también siga conociendo lo que es el Circo del Miedo, pero con diferentes puestas en escena. Okay, platícame, no quiero hacer una comparación, pero me recuerda mucho al Cirque du Soleil. ¿Hay algunos artistas que estén participando aquí en el Circo del Miedo? Bueno, hemos contado, contamos con artistas internacionales, parte de nuestro elenco ha estado en festivales como Monte Carlo, ha estado participando en China, contamos ahorita, tenemos a artistas que en el momento ahorita no están, pero están en unas galas en Alemania. Es parte de lo que nosotros buscamos, son artistas de calidad que... algo que nosotros hacemos es también ayudarlos a potencializarlos y mandarlos al extranjero para que ellos crezcan, y esto nos ayuda a nosotros porque le da más nivel al show que nosotros estamos presentando. Ok, tenemos saludos. Aquí dice Paco García, que empiecen las preguntas para ganarme mi boleto. ¿Qué regalos ya, Sí, vamos a traer sorpresas entonces para que esté muy atento, Paco. Ok, Danis Gutiérrez se acaba de unir. Mayes Cabrera Lozano, saludos. Roberto Carlos Tinto Santos dice, vengan las preguntas. Cruz Ro, lista para las preguntas. Javier Alejandro Cortés Castillo, pregunten. Paco Chocolate, yo quiero boletos. Vicky Mendoza, yo quiero boletos. ¿Dónde los puedo comprar? ¿Dónde los pueden comprar? Los boletos, a partir de mañana ya estarán abiertas las taquillas directamente en el circo de 11:30 a 9:00 p.m. Aprovechen el día de mañana, que es el último día, con el 30% de descuento. La venta de boletos también está en la Plaza San Fernando o en línea en boletopolis.com, es donde pueden comprar sus boletos, y Benedettis, ahí están los puntos de venta donde ustedes van a poder adquirir su boleto hasta el día de mañana con el 30% de descuento. Recordarles también que son únicamente 10 días aquí en Colima, porque ya tenemos toda la gira programada, no nos vamos a quedar más para que no hagan desidia y visiten el circo. Ok, DJ Slice, platícame, ¿cuánto tiempo tardas en hacer una mezcla? Porque yo creo que es muy importante para... pues para un, yo creo que en algunos actos cambia, ¿no? Y tienen que hacer sus propias mezclas y... Sí. Lo que es en sí, la banda sonora de los actos, no, yo no estoy a cargo de ella. Está a cargo un colega mío que es de Guadalajara, es Aquadelic, se llama Eli. Él es quien está remasterizando todos los tracks para cada acto, está tomando... Bueno, trabajamos juntos, ya cuando él está acá, nos visita el circo, trabajamos juntos, pero él es el que encarga de la producción. Se encarga lo que es los tiempos en cada rebote de los movimientos de los actores. Tiene que medir todos los tiempos exactamente para que la música cuadre y te dé esa sensación de envolverte dentro del acto que está haciendo el artista.
Ok, yo creo que va a haber gente que se ha de preguntar, ¿hay algún souvenir o recuerdos que puedan comprar ahí en el Circo del Miedo? Como sí, la gorra que trae. Sí, disponible para encontrarse con la gorrita. Ajá. Vamos a tener, bueno, esta semana también nos llegan diferentes, souvenirs, memorias, llaveros, también contamos. Claro. Entonces, sí se van a poder llevar un recuerdito del Circo del Miedo. Ahí está el dato, ¿eh? Y tenemos saludos, a ver, ¿dónde me quedé? Es que hay mucha gente que nos está comentando ahorita, tickets... Cruz Rojo, yo también, Elena García, yo quiero, tickets. Todos se quieren ganar boletos. ¿Dónde se pueden adquirir los boletos? Los Aguilar, Cruz Rojo, saludos, los esperamos con ansias. Connie Jiménez, saludos, yo quiero boletos, me quiero asustar, jaja. Vicky Mendoza, costo. ¿Los costos? Costos, tenemos tres localidades, Luneta que es de 275, Preferente 385 y tenemos el palco VIP que es de 2100, pero es para cuatro personas. Vuelvo a repetir, aprovechen hasta el día de mañana el 30% de descuento porque ahí ya disminuye el costo y está muy buena la promoción. Ok, aquí hay un comentario que dice, bye Gaso, me llegó el recibo de la luz y eso sí me dio miedo. Eso también es parte de los miedos de muchos. Sí, la oscuridad. La oscuridad. ¿Se acuerdan de ese programa de Le temes a la oscuridad? Era buenísimo. Escalofrío. Sí. Es que hay muchos... Cuentos de la cripta, chócala, este me gustaba mucho. No, es que hay muchas series que yo creo que a muchos nos involucraron en esto del miedo. De hecho, yo soy maquillista para cortos y películas. Ah, sí, sí, también me han inspirado mucho lo que es Hellraiser. Yo creo que ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. De Pinhead, Evil Dead, de Sam Raimi. Bueno, se llama El Despertar del Diablo. El Despertar del Diablo. Muchísimas películas que han... yo creo que nos han impactado y eso es lo que nos ha generado el miedo. Yo creo que las películas antiguas eran mejores que las películas de ahora. Sí. No, te daba miedo, te daba esa sensación de temor. Esa inquietud. Ahora ya sabes, adivina las escenas que vienen, sí. Así de, ahorita va a salir esto, va a pasar esto y lo único que hacen es asustar los sentidos con audios. Ya no es el suspenso. El screamer, ¿no? Le llaman. Sí, sí, sí. Y luego también, pues, ya mucho es digital, ¿no? Que ya dicen, ay, eso... ¿Qué fue lo que pasó ahorita con la última película de It? De It perdió esa esencia. Sí, sí, sí. Pennywise. Y luego también con las de Destino Final, ¿no? Que ya nadie se las cree porque sí, todo ya es muy real. Pasa cada cosa descabechada que sí. Dices, no, ¿dónde puede salir esto? Pero ahorita nosotros todavía tenemos efectos muy reales. Así como el gore, ¿no? También que no, en los juegos macabros que también rescataron un poco de lo casi real, que es el gore, que la sangre, las... Sí, eso, ¿no? Pero igual en las primeras películas, porque también ya las últimas se vuelven sí. Pero aquí vamos a ver algo bueno y diferente. Verdad es una experiencia nueva en cuanto al tema del circo, porque es un show, es una puesta en escena diferente de todos los que a lo mejor hemos llegado a conocer como el circo tradicional. Lo que nosotros buscamos es juntar diferentes elementos desde que entran al lobby, con los personajes que van a recibir al público, la experiencia que van a tener con los personajes, la música de DJ Slice, posteriormente a la carpa principal, diferentes sorpresas posterior a lo que es la función acabando el show. Entonces son elementos que juntamos para que el público que nos visite se lleve una experiencia única. No, y aparte pues los circos ya son sin animales porque ya está prohibido, ¿verdad? Sí, ya está prohibido y a raíz de eso precisamente lo que hubo una decadencia en lo que es la historia del circo aquí en México, hubo una decadencia en otros países, el circo es considerado patrimonio y aquí no. Entonces, lejos de eso, se buscó perjudicar una industria que tiene mucha potencia, que tenemos mucho talento aquí en México. Y lo que nosotros también buscamos es otra vez elevar y que vean el talento que hay aquí en México. Ok. Para que apoyen al talento mexicano, la verdad, pues hay mucho artista, mucho DJ, maquillistas, actores, de hecho, que es muy importante, ¿no? Los actores. Los actores, tenemos actores que vienen de Guadalajara y otros que son de Vallarta. Gente que es muy profesional, que son muy entregados y que de verdad que al momento de que los conozcan y conozcan los personajes y la esencia que cada uno de ellos le ha dado a cada uno de los personajes es única. ¿Tú también participas en...? Yo soy la niñera de todos ellos. ¿Y a ustedes qué miedo les da? ¿Qué es lo que más les da miedo? ¿Su fobia? Mi fobia, ¿qué será? Los lugares encerrados. ¿Lugares encerrados? ¿Claustrofobia? Sí, sí, es una parte de la cual si no hay algo muy encerrado, lo que no tenga visto de nada, es como de... No. ¿Y tú, Slice? Le temía a las alturas, pero ya superé ese miedo. ¿Ya? Chócala, yo también. Le hacer el paracaídas, entonces...
Ah, no, superada. Pues, ¿cómo, no? ¿Y cómo quitárselo? Bueno, pues, que nos platican. Me mintieron, me dijeron que iba a la playa y total me aventaron del avión. Ah, no, pues, si no caes en algo, en el mar, pues. Pero eso nos duele. Panzazo, ¿no? Tenemos, a ver, nos pregunta que, ¿a qué hora son las funciones? Empezamos el día viernes con una función 8:45, sábados y domingos 6 y 8:45, únicamente 10 días aquí en Colima. Ok, y también nos pregunta David Melchor Medrano, ¿en qué países se han presentado? Ahorita únicamente en México. Contamos en México con artistas internacionales que han participado en diferentes partes del mundo, China, Alemania, han estado en Brasil, han estado en Estados Unidos, han estado en Holanda, Suiza, entonces es parte de la calidad del show que les traemos. Qué padre. David Melchor Medrano dice, saludos desde la Ciudad de México. Jandro, boletos, ¿quieren boletos? Boletos, 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 boletos. ¿Vamos a regalar boletos? Espero que hayan puesto atención para ganarse sus boletos. Sí, traemos sorpresa aquí con boletos. ¿Sí? ¿Cuántos regalamos ahorita? ¿Cuántos vamos a regalar, jefe? ¿Cuántos? A ver, que no escuchen. Ok, vamos a regalar 10. ¿Ahorita? Ahorita. A ver, ¿qué pregunta se les ocurre? A ver, ¿cuántos artistas en escena traemos? Ahí está, ¿cuántos artistas? Es cierto, se la dije. Ya se me fue. A ver, sóplame, sóplame. Yo no. Ok, ya. Ok, aquí nos dicen 10, no. No. ¿Son 10 dobles o son 10 sencillos? Fácil, ponla fácil, ¿de dónde venimos? 10 sencillos. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Algo fácil, fácil. Ok. ¿Dónde nació el circo? ¿Dónde nació el circo del miedo? Ya son 3 preguntas. ¿Cuántos vamos a dar por pregunta? ¿Dos? Es un uno por pregunta. Ok, uno por pregunta. A ver, nos dicen 50, 14, apártame uno, 43, 27. Menos, 100. Andrés Valenzuela Verduzco, nos acabamos de conectar. Mía Paulis, Cari Sandoval. 27, 50. El que dijo 27 se acerca. Ganó Marimar Rocha. Marimar Rocha. Ok, tenemos Marimar Rocha, dijo 30. Ok. ¿De dónde venimos ahorita? ¿Guadalajara? El circo nació en Guadalajara. El circo nació en Guadalajara. La primera fue Vicky Mendoza, ¿sí? ¿Es correcto? Vicky Mendoza, te acabas de ganar tu pase. Y la tercera pregunta fue... ¿Dónde estará ubicado el circo aquí en Colima? Ahí está, ¿dónde estará ubicado? Ya facilísima. Está facilísima. Guadalajara, ¿verdad? ¿No? ¿Nadie? 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 Va muy atrasado. No, creo que apenas les está llegando. Sí, están llegando lo de. Sí. Es que trae la de 5 segundos más o menos. Es el Colima, Juan Pablo Arámbula, Velasco 30. Pues mire, ya tenemos a Marimar Rocha y Vicky Mendoza, que son las dos ganadoras. Y la siguiente pregunta fue: ¿en dónde está ubicado el Circo del Miedo? Aquí en Colima, ¿dónde está ubicado? Facilísima. Dice Kevin Misal, yo dije primero. Connie Jiménez. ¿Sí? ¿Sí? Connie Jiménez, que respondió atrás de City Club. Correcto. Ok, van tres. ¿Cuántos llevamos? Tres. ¿Dónde está la venta de boletos? Cuarta. ¿Dónde está la venta de boletos aquí en Colima? Venta de boletos. Para que pongan mucha atención. A ver. ¿Cuál? La que sigue. ¿Cómo se llama la niña de nuestra historia? Yo. Apenas leyeron mi comentario. Pues es que nos están llegando. Aquí nosotros estamos checando y aquí están los interventores. A ver. ¿Ya contestaron? ¿Cómo se llama Miguel? ¿Plaza San Fernando? A ver, ¿Plaza San Fernando? Elisa. Sí, ya, ¿le está saliendo? ¿Qué se lo ganó? ¿Cómo se llama el DJ que estará amenizando la música en el lobby? Ahí está. ¿Quién fue la que respondió? ¿Quién? ¿Fabiola Ney? Fabiola Ney, gracias a Fernando. Fue la primera. ¿Fabiola Ney? Fabiola Ney. Esta, ¿no? A Levi. A ver, ¿quién más? Es que primero Fabiola Ney. Alevi Reyes. Sí, ¿le damos a las dos? Sí. ¿La otra cuál sería? Alevi Reyes y Fabiola Alevi. ¿Alevi? Alevi Reyes. Alevi Reyes. Nombre de. Ok.
Isabela, la otra respuesta. Ya, ya lo dijeron. Ok. Isabela. ¿Quién fue el Carlos, que respondió? ¿No? ¿A quién me aparece arriba, Carlos? Arriba. Ah, Cruz Ro. Cruz Ro. Okay. Ahorita vamos a dar los pormenores de los que, ganaron. El nombre del DJ, que está aquí a un lado. Es más, se los voy a poner. Ese es mi nombre, nombre, no el nombre. Es el nombre mortal. Kevin Misael. Kevin Misael. Ahí está. ¿Quién? ¿Qué? ¿Sí lo pusieron? Sí. No, pero ese es mi nombre, no el. Ese es su nombre. El nombre de DJ. El nombre de DJ. El nombre de DJ. El nombre artístico. El nombre artístico. Bueno, otro para el nombre artístico. Que sean dos. Sí, ya dieron el nombre real de otro. Y recuerden ponerlo. Sí, el que dio el nombre real. Sí, yo puse lo de. ¿Es DJ? Yo respondí primero. Es. ¿Qué chavos sé? Yo puse primero. No, no me acuerdo. Yo dije primero. No, pues llegaron bien tarde. ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántos boletos llevamos? Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto más? Cuatro, faltan cuatro. A ver. Que nos diga cómo se llama el DJ. Es. Es más, que le dan mis labios. ¿Sí? A ver, aquí le dan los labios. ¿Sí se entiende? A ver, otra vez. A ver. Dice Rogelio, te mando captura que yo mandé primero lo de dónde se iban a presentar. Bueno, ahorita vamos a hacer captura. Es la. Bueno, y si dejamos. A ver, ¿cuál es el correcto? Sí, este. Ale Galvez. Ale Galvez. Hay que dejar esos cuatro para Ale Galvez. Los que contestaron primero y a los que ya les dimos los boletos, ¿no? Okay, sí. Va. Ya. Ale Galvez. Entonces, para los malos entendidos, quedan los últimos. Ale Galvez. Ok. Roy, los cuatro para malos entendidos. Los cuatro para malos entendidos. ¿Quiénes fueron? Ahorita vamos a checar. Y les ponemos un comentario. Ok, va. La tradición. Va. Entonces tenemos a Marimar Rocha, Vicky Mendoza, Connie Jiménez, Ale Virreyes, Fabiola Neck, Cruz Ro, Ale Galvez y los cuatro. ¿Tres? ¿Tres malentendidos o qué? Cuatro malentendidos. Ok. Esos son como los cuatro del miedo, ¿no? Así es, los cuatro del miedo, los cuatro que están así de no me lo van a Bueno, ahí vamos a checar para que sea todavía más legal. Exacto. Pero ya tenemos a los ganadores y ahí les vamos a escribir en los comentarios quiénes fueron los otros ganadores para que estén al pendiente y recuerden seguirnos en otra transmisión. Y pues antes de finalizar, ¿quieren comentar algo que más? Que nos visiten en nuestras redes sociales, el Circo del Miedo, estamos como en Facebook, que vean las opiniones, las fotografías, los videos, es algo súper importante para nosotros, todo el contenido, que también visiten nuestra página que es www.elcircodelmiedo.com y en Instagram estamos como el Circo del Miedo _oficial, ahí van a poder ver todo el contenido, tenemos también la página de DJ Slice para que conozcan. Slice DJ, SoundCloud igual, así SoundCloud.com /SliceDJ. Y vayan conociendo un poco de su música y que los esperamos este viernes con una función 8:45 de la noche, 10 días únicamente y hasta el día de mañana el 30% de descuento. ¿Se va a poder comprar ahí el material de DJ Slice? También se lo pueden ganar. ¿Sí? ¡Ah, también se lo pueden ganar! ¡Ándale, ya dijo! También se lo pueden ganar. Ya empezó el cuadro. Claro que sí. Ahorita se van a poner a sacarlo, ¿no? Los discos. A ver. A quemar aquí. A ver, ahí está. Ah, entonces hay fiesta entrando, sí, ¿no? Sí, es un after party. Tunz. ¿Y ahí te salen también los actores asustándote? Sí, tenemos personajes que reciben al público al inicio, en el intermedio también vuelve a tocar el DJ Slice y al final la sorpresa también para el público con la música de Slice. Ahí está, no, pues se va a poner bueno y pues... Mari. A ver si no me asusto, porque yo le tengo para miedo que a que... Le tengo miedo a las arañas, no hay arañas gigantes. Hay arañas. ¿Sí? Espérate que lo veas. es que me acordé de Silent Hill, pero bueno, pues nos despedimos, muchas gracias, Melissa. Muchas gracias por la invitación. Y Martín. Muchas gracias. DJ Slice, Martín Slice. Lara. Pues nos despedimos, muchas gracias a la gente que nos acompañó. Gracias a Alejandro Rodríguez y a Kike Murguía. Y recuerden seguir nuestras transmisiones que estaremos regalando más pases para muchas cosas y también para el Circo del Miedo. Y nos despedimos, muchas gracias a Susan y también a Emanuel que están aquí en la cabina. ¿Cabina? En el archivo digital. Y a los ganadores.
Pues vengan aquí a Francisco Villa 450 con una credencial de lector. Que nos manden inbox. Que nos manden inbox. Yo soy Rogelio Rubio y muchas gracias a todos. Adiós. Adiós. Me voy a entrenar. Es una clase positiva, es una clase llena de energía que transmite, bueno, que logro transmitir lo mejor que se pueda con los movimientos, las coreografías, que la gente lo disfrute. El baile fitness es, como actividad deportiva, es un muy buen antiestrés, un muy buen antidepresivo. Te conectas con la música, con el baile, con los movimientos, obtienes mayor coordinación, obtienes resistencia, obtienes condición, tu cuerpo se hace un poquito más estético, trabajas un poquito la postura, el manejo de los brazos, de la espalda, del abdomen. Baile fitness es fuerza, pasión, energía, alegría. Baile fitness soy yo. Hola, yo soy Jesús Rodríguez Magaña, soy instructor de baile fitness. Yo soy Body Tech Gym.